Bueno, pues estamos aquí delante de uno de los conjuntos más singulares de la Edad Media española, ¿eh? Y son estos bultos yacentes funerarios en madera. Hay que tener en cuenta que los bultos yacentes en piedra que conocemos normalmente y que se han conservado en las iglesias no quiere decir que todo el mundo tuviera dinero suficiente para encargarse unos monumentos funerarios de esa importancia. Sabemos que en las iglesias, de los pueblos, de las ciudades, existían también monumentos funerarios, tumbas hechos en madera. ¿Qué pasa? Que la madera es un elemento orgánico que con el tiempo desaparece, es decir, tiene un periodo de vida. Las condiciones climáticas, las condiciones de humedad durante los siglos en las iglesias españolas, en la Edad Media, los incendios, han hecho que hayan desaparecido prácticamente la totalidad de ejemplos de elementos funerarios en madera. Burgos tenemos la suerte de contar con algunos ejemplos que se conservan, incluso policromados, incluso pintados, como son las monjas del Palacio de Benaguer, que conservan una tumba completa en madera policromada. Nosotros tenemos la suerte de haber podido conservar estos bultos procedentes de una iglesia desaparecida de Villasandino y fechados en el siglo XIV. Recuperar, digo, porque son piezas que a comienzos del siglo XX estuvieron vendidas a un anticuario francés y salían por la frontera española para ser vendidos a coleccionistas extranjeros, fundamentalmente americanos. Fundamentalmente, toda la gran salida de obras de arte que tenemos en España a comienzos del siglo XX son a base de los grandes coleccionistas americanos del petróleo y del acero, son en este momento. Estas piezas, de las cuales se expone el Museo de Burgos 4, tenemos la suerte de contar con 5 elementos, están incautados por la policía en la frontera española y devueltos al lugar de origen. Como les digo, sale de una iglesia que está desaparecida, luego su lugar de tutela, de custodia y de conservación es el Museo de Burgos. Interesantes por varios motivos, porque sabemos que existían otros modelos de esculturas yacentes que no eran las de piedra o las de mármol tradicionales, como tenemos otros ejemplos. Interesantes porque vemos que tenían policromía, es decir, no eran de madera, como vemos, un bloque, un tronco entero, tallado. No están hechos en trozos, no son partes, son bloques enteros tallados, ahuecados por dentro y policromados. Podemos ver perfectamente cómo se policroman con una especie de textil aplicado, el estuco blanco por encima para nivelar y finalmente la aplicación de los colores. Tenemos 4 representaciones muy típicas de, digamos, personajes prototípicos del siglo XIV. El caballero, la dama, tenemos al caballero halconero, que está tusando el pecho del halcón dentro de este ideal de caballería del siglo XIV, de los señores feudales que hacían actividades de cetrería, llevaban poco nivel. Y luego tenemos también un yacente que es un clérigo con su bonete. Podríamos explicar muchos temas en cuanto a la confección de si tienen los ojos cerrados o si tienen los ojos abiertos, en referencia al cristianismo, de si realmente están dormidos o realmente están esperando la llegada de Jesús, por eso los tienen abiertos, o si están dormidos. Tenemos aquí que la mayoría de los ejemplos tienen los ojos cerrados. Estamos en una actitud de dormir, que es más de la catolicismo de la Edad Media. Luego veremos cómo los yacentes muchas veces están representados con los ojos abiertos. El estado de conservación que veis es por el problema que han tenido de que están comprados, están transportados, se recoge por la policía y se traen aquí. También es muy interesante, aparte de que en sí sean en madera y sean conservados, vemos cómo en origen tenían apliques distintos, es decir, aquí todos los correajes del caballero son en cuero y se conservan originalmente. Como digo, se trata de un conjunto muy singular y tenemos la suerte de solo conservarlo en España. Bueno, realmente estos son figuras yacentes que representan al difunto. Ellas están colocadas sobre una cama, sobre una especie de cajón, son la decoración superior, y en ese cajón, digamos, es donde se depositaría bien el sarcófago del muerto,
o bien una entrada a una cripta inferior donde se depositarían varios cuerpos si es un enterramiento familiar. Es decir, estos bultos redondos que son yacentes son realmente la decoración superior de la tumba y son una representación idílica del muerto, del difunto que está enterrado dentro, pero dentro de la cama y de su sarcófago, no dentro del bulto redondo, dentro de la escultura.